El primero, no me falta cuando me levanto el agua con bicarbonato y limón, es bueno para toda la salud. Yo creo que eso te cura cualquier enfermedad. Y el segundo es que mis ingredientes favoritos están, no me pueden faltar en la cocina, la cúrcuma, el orégano y el jengibre. Primero, levantarse, tomar mucha agua y una cucharada de vinagre de manzana y también apuéstenle a los fermentados, kimchi, kombucha, deliciosos y les sirve mucho, les va a poner la piel divina y aparte les va a subir las defensas. Dos ingredientes que son básicos en mi dieta, que siempre los tengo y además me ayudan mucho para sentirme, como les digo, muy bien, son el aguacate, que me parece delicioso con todo, y el jengibre, que he descubierto también que tiene muchas propiedades para estar bien, para sentirme bien. Mi consejo para todas las mujeres es que coman lo más orgánico, natural posible. No paqueticos, no pacadito, sino Colombia es rico en verduras y en frutas. Eso es lo que debemos comer las mujeres y darle a nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos. Para las que acaban de tener bebito, pues la lactancia materna exclusiva es ideal, así que se las súper recomiendo. Vamos a bajar muy, muy fácil de peso y además que es muy bueno para nuestros chiquitos. Y otro tipcito que me encanta es tomar muchísima agua y por supuesto un aceitico para hidratar siempre la piel antes de salir del baño. Un besito para todos y no se pierdan de este especial. Chao. Todas las mañanas me despierto y me preparo un jugo verde, sí señores. Le echo perejil, le echo apio, le echo manzana, kiwi y un poquito de piña. Y luego me voy a hacer mis ejercicios. Una hora diaria hago una rutina de varios ejercicios funcionales y listo, así es que me cuido. Levántate y agradece por estar vivo. Creo que sentir gratitud es lo más lindo que podemos sentir, tener y repartirlo. Eso hace que nuestro día cambie, nuestro entorno cambie. Eso es un tip súper saludable. El segundo tip saludable es cuando te vas a acostar, dale las gracias. Dale las gracias por el día tan bonito que tuviste, por todas las cosas que pasaron. Eso, porque hay que estar saludable de alma. El resto ya vendrá. En ayunas me gusta tomar cristal de sábila licuada con un pedacito de papaya. Le pones una copita de agua y es perfecto. Es algo muy, muy chévere. Y lo segundo, por supuesto, alimentarse bien, hacer ejercicio y estar en paz con todo el mundo. Ya, eso es perfecto.